Partit a partit, el Celtic Bàsquet Molins va millorant per aconseguir l'objectiu en la seva primera temporada en Copa Catalunya, la permanència. Després d'un inici de curs complicat, sembla que els entrenats per Jesús Fernández li han agafat el pols a la nova categoria. Bueno, yo pienso que estamos en un buen momento. O sea, independientemente de lo que marque la clasificación, yo creo que tenemos a los chicos a tope. Pienso que están en plena forma. Lo que pasa es que en esta categoría el ganar o perder parece que te diga que estás mejor o estás peor, pero yo creo que estamos en un buen nivel. Hemos hecho, a ver, unos partidos mejores que otros, pero realmente estamos a buen nivel. Hoy hemos ganado un equipo como el Claró, que por ejemplo dejarlo a 50 puntos, ganar de 15 no es nada fácil. Si comprobáis la clasificación, los resultados que han hecho últimamente, la semana pasada perdieron en casa solo de 3 o de 4 puntos con Jesús, que va arriba a la clasificación. Yo pienso que estamos en un buen momento. Lo que pasa es que, claro, miras la clasificación y ostras, estamos en décimos, estamos ahí sufriendo, pero es que somos un equipo recién ascendido y tampoco pienso yo que se nos debería de pedir más de lo que estamos dando, porque los chicos realmente lo dan todo. Amb un bagatge de 9 victòries i 12 derrotes, els molinencs se situen en 11a posició de la taula classificatòria, l'últim lloc que obliga a jugar les fases de permanència. En una categoria marcada per la igualtat, millorar els registres de la primera volta podria significar la salvació directa. Sí, hombre, nosotros somos exigentes, aparte de exigentes, pues creemos en nuestras posibilidades, pero sí que es cierto de que incluso podríamos ir algo mejor, porque hemos perdido 2 partidos en casa en la prórroga, cuando prácticamente lo teníamos ahí. Algún partido incluso fuera de casa en campo Juisus, que todo el partido dominando. Se nos ha escapado algún partido que si ahora mismo lo tuviéramos, realmente estaríamos mucho más contentos, mucho más tranquilos en cuanto a la clasificación. Pero bueno, es que es lo que te comento, no se les puede pedir más, los chicos lo dan todo, se esfuerzan al máximo, dan el 100%, tengo 11 jugadores que todos participan, todos luchan, todos quieren jugar, todos están ahí y realmente yo pienso que el balance, independientemente de la clasificación, yo pienso que es positivo. No sé cómo acabaremos, lógicamente si al final tienes que hacer promoción de descenso, te la jugarás toda a 3 partidos y es complicado, pero realmente los chicos lo dan todo y con la edad que tenemos de media, yo pienso que no se les puede pedir más. En l'últim partit contra el Claró Sagrada Família, l'equip va aconseguir una victòria merescuda per 65-50, de 15 punts de diferència. La defensa i la solidaritat en el joc són algunes de les armes que els fan competir contra equips que, fins i tot, es poden permetre el luxe d'incorporar jugadors americans. Sí, pero cada equipo es diferente. O sea, no es lo mismo jugar con el Claró que jugar con el Reus, con un americano de 2 metros y pico, con 2 interiores de 2 y pico, que tienes que hacer pues las mil y unas pues para que esas cosas, ese déficit teóricamente que tenemos en altura, no nos pille, que nos hagan daño en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, a ver, repito, la temporada pasada tampoco éramos prácticamente los mismos, no teníamos, físicamente no éramos mejor que la gran mayoría de equipos y sin embargo estuvimos ahí. O sea, yo pienso que hay que adaptarse un poco a los jugadores que tienes, hay que trabajar con ellos a muerte, intentar tapar sus pequeños defectos que puedan tener, potenciar sus virtudes y durante la marcha del proceso este de la temporada, pues que poco a poco vayan mejorando en diferentes aspectos, tanto técnicos como tácticos como mentales incluso. Un aspecte serà clau en aquesta lluita per la permanència directa, els partits al poliesportiu municipal. Si els molinencs fan de la seva pista un fortí, bona part de la feina estarà feta. Ahora mismo sí. Sí, porque yo creo que si tenemos uno más en casa que fuera, porque en la primera vuelta jugamos 2 fuera, seguidos, si somos capaces de conseguir todos los partidos de casa, que será muy difícil, pero si lo conseguimos yo pienso que se podría decir que estaríamos salvados, porque serían 14 victorias, con 14 victorias yo creo que matemáticamente no, porque es muy difícil, porque hay mucha igualdad, pero casi casi que estaría la salvación. Amb tot, s'espera un final de temporada espectacular en la màxima categoria que el bàsquet molinenc ha conegut. Va ser apoteòsico, va ser apoteòsico, va ser toquemos madera, que no tengamos lesiones, que vayamos todos a... Y cada partido será, pues como les digo yo, ahora les acabo de decir a ellos, digo, la semana que viene tenemos el partido más importante de la temporada. Y dicen, joder, chus, dice, cada semana dices lo mismo, digo, pero es que es verdad, es así. Y nada, preparar el partido lo mejor posible,
entrenar bien durante la semana, la gente pues que ha estado mejor pues estará más feliz, la gente que ha estado peor hoy estará más decaída, intentarlos que suban el ánimo para que estén al 100% i que puedan ayudar la semana que viene. Quan ho fa a casa, l'equip juga els diumenges a un quart de vuit del vespre. El suport de l'afició en un final de temporada vibrant també serà vital.